Mano a mano, paranormal, con Héctor Rossi. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Mano a Mano Paranormal. Yo sé que nos estabas extrañando. Y acá estamos de nuevo, un sábado a la medianoche, en un fin de semana extra largo. Hoy hay mucha gente que está siguiendo este estreno en YouTube, en un lugar en la costa, en algún lugar de vacaciones, yendo o viniendo. Bueno, ahí estamos con vos. No queríamos abandonar este Mano a Mano Paranormal. Ya sabés que este contenido es totalmente independiente, autogestionado, que vos podés ayudarnos un montón a seguir generando este Mano a Mano Paranormal. ¿Cómo lo podés hacer? Mira, de diferentes maneras. Por ejemplo, suscribiéndote a este canal, que es @trasnocheparanormal, ayuda mucho para el algoritmo de YouTube que vos dejes un comentario acá abajo. O sea, es que acá abajo tenés la posibilidad, en la caja de comentarios, de comentar, dejarnos dicho qué te pareció lo que estamos haciendo. Si tenés alguna pregunta, alguna sugerencia, todo es bienvenido. Incluso poner un comentario con un emoji. Ya ayuda un montón al algoritmo de YouTube. Todo acá abajo en la caja de comentarios. Si además compartís este video, mejor todavía, porque le llegamos a un montón de gente que quizá ni conoce el Mano a Mano Paranormal. Pero sobre todas las cosas, es muy importante que nos ayudes de alguna manera con tu aporte. Esto no es obligatorio, ¿ok? Si vos tenés ganas de aportar algo para que nosotros sigamos generando el contenido extra paranormal, hay un código QR que va a aparecer en pantalla con tu teléfono celular. Vos podés escanearlo. Mira, acá lo tenés. Con tu celu, vos podés escanear este código QR con tu billetera virtual. Si tenés Mercado Pago, la de Mercado Pago va al toque, pero si no, cualquier billetera virtual, escaneas este código QR, te va a aparecer una opción para aportar lo que vos quieras, ¿ok? Y te vuelvo a decir, lo que quieras está bien, para ayudarnos a seguir creando el Mano a Mano Paranormal. Gracias a todos y a todas las que hacen su aporte. Bueno, la voy a saludar a ella. Hace mucho que no nos veíamos en el formato de Mano a Mano, pero sí en la radio. Ella es medium, tarotista y además nuestra amiga Fabiana Akin. Fabiana, ¿cómo andás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Una alegría estar acá con vos compartiendo este rato tan lindo. Nos extrañábamos, ¿no? Pero sí, por supuesto, se extraña el Mano a Mano. Aparte uno le pone y le dedica mucha pasión a todo esto. Sí, tal cual. Que es nuestro tema, es mi tema, y amo lo que hago y le pongo mucho respeto. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Ya sé que lo hablamos en algún momento, pero ¿cuánto hace que el mundo paranormal o sobrenatural forma parte de tu vida? Bueno, yo de muy niña siempre conté que a los 4 o 5 años ya empecé con todo esto paranormal, pero más o menos empecé en el 2010 habré empezado con todo esto. Sí, y no paro, No. Porque cada vez me pasan más cosas y más cosas y más cosas, y presiento y todo esto que lo veo al ser medium. Entonces es difícil, complicado, pero a la vez es mi mundo. Claro. Es claro. Mi mundo. Oíme, nosotros hoy tenemos un Mano a Mano especial que tiene diferentes momentos. Sí. Más adelante en este mismo programa vamos a hablar de un fenómeno sobrenatural que ocurrió esta semana que terminó, que empezó en la radio, en la pop, y que siguió en la tele. Sí. Con Antonella Menem. Sí. Eso va a ser en unos minutos nada más. En un ratito. Pero para abrir la noche del sábado, donde hay mucha gente mirándonos, mucha familia mirando el Mano a Mano. Mucha familia, sí, que eso es lo más lindo. Que es lo más lindo. Vamos a hablar de historias paranormales en hospitales. ¿Me permitís que busque a una invitada? Sí, por favor. Sí. Acompáñame. Vamos. Oh, vos quedate acá que yo lo voy a buscar, así vos no te hago trabajar, te hago Fabiana Pole, lo hacemos trabajar el doble. Ya llegó Nahuel de los inspectores paranormales también. Perdonen la desprolijidad, pero además nos encanta ser desprolijos porque está pasando todo atrás de cámara. Julieta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Me acompañás? Te acompaño. Para que lo saludo también a Toto, que es el marido de Fabiana. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Toto? ¿Todo bien? Todo bien. Te saludo, tenés micrófono. Bueno, vos también tenés historias. Bueno, sí, siempre hay algo. Sobrenatural, porque lo que debe ser. Ser la pareja de una medium, ¿no? Sí, es bastante especial. Bueno, quédate acá. Dale. Que seguro hablamos con vos. Vení, Julieta. Permiso. Adelante. Muchas gracias. Pasá. Fabiana, Julieta. Hola, ¿qué tal? Julieta. ¿Cómo va? Hola. Ahí está. Sentate, toma asiento. Permiso. Me voy a sentar al lado tuyo, ¿no te molesta? No me molesta. ¿Qué haces vos en los hospitales? ¿Cuál es tu trabajo puntual? Bueno, te cuento. Yo soy instrumentadora quirúrgica. Básicamente el instrumentador quirúrgico es el que prepara todo el quirófano para que después el cirujano pueda finalmente hacer su trabajo. Sí.
Muchos piensan que solamente pasamos pinzas y no es así. Estamos al tanto de todo lo que va a pasar en la cirugía, de todo el procedimiento, damos una mano con todo lo que tiene que ver con lo que está dentro del quirófano y con lo de afuera también. Bueno, también el trato con el paciente, obviamente, cuando el paciente entra con los nervios lógicos y demás, somos nosotros ese primer contacto que le hacemos las preguntas de rutina y demás. Así que bueno, ese es un poco mi laburo. Oíme, ¿y estás en conexión con la muerte todo el tiempo, no? Porque lamentablemente la gente se muere y muchos mueren en hospitales. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, me pasó hace poco que estábamos por empezar una cirugía y yo ya tenía todo preparado. Y cuando estaba la paciente entrando al quirófano, entró en paro. Obviamente hicieron maniobras de reanimación y demás, pero lamentablemente no se pudo revertir. Así que sí, la verdad es que es muy fuerte. A mí fue una de las primeras veces que me pasó así tan de cerca de ver una situación así y de ver cómo empiezan a correr todos alrededor para tratar de salvarle la vida a la persona. Y es fuerte. Se genera un clima súper, súper tenso. Nada, de repente se hace un silencio inexplicable. Es muy fuerte, sí. Fabiana, vos tenés experiencia como médium. Digo, los hospitales son lugares diferentes, ¿no? Energéticamente hablando. Las peores energías, claro, en los hospitales. Cuando digo hospitales, digo clínicas. Están las peores energías, están los dolores, los sufrimientos, las angustias. Cuando vos entrás a un quirófano, ese ambiente frío, que ya entrás con esa sensación a veces de miedo, sí, porque no sabés si vas a despertar. Y es muy, ya entrás con esa angustia. Entonces es bastante aterrador el tema a veces para las personas que tienen tanto miedo y que sufren con enfermedades, con cosas muy, muy desgarradoras. Entonces es importante siempre, no te voy a decir que si tiene que ser, va a ser, pero siempre limpiar la energía. Siempre entrar purificados a esa sala de quirófano. ¿Y cómo limpiar? ¿Cómo? ¿Uno tiene que ir preparado? Uno tiene que ir preparado energéticamente, sacar esas larvas que se nos pega a diario, ¿sí? Porque sí, son los famosos parásitos energéticos. Yo la escuchaba a Juli, ¿no? Sí. Lo que debe ser para vos y para todo el ámbito del equipo, debe ser muy fuerte, porque ahí, cuando entran en paro, el cuerpo eleva. Claro. Y la gente lo presiente. O sea, ustedes, vos lo debés presentir. Sí, yo te estoy mirando los ojos, te veo y me doy cuenta que sos una persona muy intuitiva. Sí. Y que todo lo tras. Es como que todo se te pega también, porque lo estás absorbiendo. Y ahora, ¿cómo haces para no ser sensible? Porque sos muy sensible. Entonces, es la verdad que es admirable lo que hacen. Sí. Y es muy fuerte también el quirófano. Entrar a un quirófano es fuerte. Sí. Ya todo nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Vos como el persona internada decís? A mí me ha pasado. Yo he sentido, a mí me operaron de cálculos en la vesícula. Y sí, y he sentido también un poco de miedo, porque claro, cuando te anestesian, estás entregado. Y estás entrando en otra etapa. Claro. Y obviamente que me limpié para poder estar tranquila. Pero siempre el que dice que no tiene miedo, no es así. Todos tenemos un miedito interno. Yo quería contarles dos experiencias rápidas y te vamos a escuchar a vos. Sí. Como personal médico también, sí, en hospitales. A mí me pasaron un montón de cosas en hospitales. Cuando acompañé a mi viejo a morir muchos meses en el Hospital Santo Yani, no solo viví una experiencia paranormal, que la conté en la radio, la cuento rápido acá. Una noche lo estaba cuidando mi papá, me tenía que ir a cambiar a mi casa porque ya era, viste cuando estás acompañando a un enfermo que no entendés ni qué día es, si es de día o de noche, sí, sí, estás todo sucio, o sea, esto es como horrible. Mi papá se había quedado dormido, estaba ya muy grave y le digo a una mujer que estaba cuidando a otro enfermo en la cama de enfrente, le digo, míralo mientras duerme, voy a mi casa, me cambio, como y vuelvo. Digo, pero me quería cambiar. Cuando voy, habré tardado 2 horas, vuelvo. La mujer esta me dice, vení, me llama fuera de la habitación. Me dice, ¿vos crees en lo paranormal? Sí, le digo yo, esto fue hace 10 años. Sí, le digo. Y me dice, mira, cuando vos te fuiste, tu papá se despertó y te empezó a llamar. A mí me decían, mi papá me decía negro, negro, negro. Y vos no estabas, dice la mujer. Y empezó a llamar a su mamá, o sea, a mi abuela, a la madre de él, que se llevaba muerta 35 años. Claro. Y me dice, ¿y tu abuela vino? Me dice esta mujer. Y me la describió
Wow. Igual. Tal cual era. Tal cual era, rulos, wow, así, con anteojos, que esto, que lo otro. Y la mujer dice, entró, le tocó la frente a tu papá, me miró, me hizo shh, y se fue. Lo vino a buscar. Al día siguiente mi papá se murió. Wow. Y después, hablando con colegas tuyos y con enfermeros del Santo Yani, me decían, mira, Héctor, acá lo que pasa es que cuando alguien va a morir, y eso te lo quiero preguntar a vos, ¿qué explicación se le da? Nosotros sabemos cuándo va a haber un óbito, una persona que va a morir, porque vemos una entidad oscura que a veces se representa como una niña, a veces como una anciana, sí, que se pasea por los pasillos y se mete en una habitación. Cuando vemos eso, esa misma madrugada, en esa habitación, muere alguien. Es así. ¿Qué es? ¿La muerte? ¿La parca? ¿La de la guadaña? Te vienen a buscar la muerte, la oscuridad, la luz, como lo quieras llamar. Te vienen a buscar en algún momento porque ya cumpliste un ciclo y te vienen a buscar. Cuando vienen vestidos, muchas veces hay niños que te vienen a, sí, buscar. De hecho, les cuento algo. Mi abuela, cuando soñaba con niños, fallecía alguien. Entonces, esto sucede. Es la muerte que te viene a decir ya... es el momento, y te vienen a buscar de distintas formas, distintas maneras. Puede ser una persona adulta, puede ser un niño, pero te vienen a buscar y te vienen el aviso. Y cuando esa persona, ese ser querido, está en ese momento de agonía y empieza a ver que la mamá lo viene a buscar y te lo dicen, sí, que el padre, que la hermana, que el hijo, es porque te están viniendo a buscar realmente. Y eso pasa como la mejoría de la muerte. Que hay una persona que está grave, vos, Juli, lo debés saber, que está grave esa persona y que de repente, sí, al otro día no comía ni nada, empezó a comer, empezó a mejorarse. Esa es la mejoría de la muerte. Después se muere. El ser querido se pone feliz, el ser querido que, claro, está al lado, pero al otro día fallece. Si ustedes quieren comentar, aportar alguna historia paranormal en hospitales, en los comentarios del video ya lo pueden hacer. Me pueden escribir en Instagram en @HéctorLocutorOK, ahora en este estreno de sábado a la noche, de fin de semana largo, o cuando estés mirando esto, mandame un mensaje privado por Instagram en @HéctorLocutorOK. ¿Me contás alguna historia en hospital? Mira, yo te cuento, yo estoy trabajando ahora de lunes a viernes en un hospital y los fines de semana hago guardias en otro hospital. Uh-huh. Y la realidad es que son dos climas muy diferentes. Vos en la semana tenés las cirugías programadas, que bueno, que el paciente ya, digamos, está preparando para esa cirugía. Obviamente que existen los nervios, sí, igual, pero sí, es otra cosa. La vorágine son un montón de cirugías seguidas, una tras la otra. Y es otro el ritmo en la semana. Uh-huh. Ahora, los fines de semana, que son por lo general cirugías de urgencias, es otra cosa el hospital. Es como de repente estar en ese lugar que en la semana está movido, un silencio, hay días que por ahí no hay cirugías, uh-huh, y en ese silencio a veces se escuchan cosas, se escuchan ruidos. Y bueno, hablando con las chicas que trabajan ahí hace muchos años, me han contado historias que se escuchan ruido como que mueven las camillas, uh-huh, o pasos, o se escuchan como que hacen shh. Sí, esto que escucha. Yo contaba con mi abuela espectral. Exacto. Sí. Y bueno, a mí personalmente me pasó una situación hace poco. Estábamos en una cirugía. Yo en esta cirugía no estaba en la mesa, sino, uh-huh, que estaba por fuera. O sea, ayudaba, si había que traer algo de afuera lo traía y demás. Y me mandaron a buscar una vía que faltaba de suero para el paciente. Cuando voy a la farmacia, como era un día de guardia, no había nadie más en el hospital. Y estoy en la farmacia buscando, como no encontraba lo que necesitaba, tardé un poco más y de repente se empezó a escuchar como que me golpearan la puerta desesperadamente, uh-huh, de la farmacia. Y yo diciendo, bueno, me están haciendo un chiste, o claro, sea, y me asomé, no había nadie, le pregunté a todas las personas que estaban ahí, nadie había sido. Y las chicas me dijeron, no, quédate tranquila, que eso es algo que pasa acá. Pasa. Está naturalizado, digamos, es totalmente, como muy natural. No da, sí, miedo. Sí, sí, de hecho, bueno, les había pasado el día anterior, creo, que estaban en el estar médico y que de repente de uno de los quirófanos se escucha, Rocío, Rocío, vení. Y se levantaron para ir y de repente a la mitad del pasillo dijeron, pero si no hay nadie. Claro. Y no había nadie, claramente. Así que sí, es fuerte, fuerte, pero son cosas que pasan y todos ahí adentro tienen historias, todos. Uh-huh. ¿Cómo se le pido algo a Carlos, nuestro dire? Pone el paño de este hospital, lo puedes poner a pleno, ponelo a pleno.
Miren ustedes los monitores. Dale el paño, lo puedes poner a pleno en la pantalla, lo que tenemos de fondo, para que la gente vea solo eso ahora. Los hospitales, que como decíamos, mira esto. Acá se ve. Miren esto. Miren esto. Esas imágenes. Sí. Vos decías, está naturalizado, lo tienen naturalizado, pero ¿no les da miedo real? O sea, no ¿cómo manejan los médicos, que en general tienen que pensar racionalmente, científicamente, donde lo que no está, no existe? ¿Cómo manejan el fenómeno paranormal o sobrenatural? ¿O creen, o hay una mano invisible que a veces termina siendo el milagro para que una persona se recupere? Yo particularmente creo que sí, a veces existe ese milagro del que hablás. Uh-huh. Obviamente sin desmerecer el trabajo que hace el personal de salud. Pero sí, yo creo que en realidad no es que lo normalizamos, sino que tratamos de hacernos fuertes, de alguna manera. Sí. Claro. Para que... Pero mira lo que la gente está compartiendo con nosotros. ¿No? Sí, les... A mí está bien, son imágenes de hospitales, algunos abandonados, otras son hechas por inteligencia artificial. Uh-huh. Pero digo, ¿no les pasa que a mí el hospital me da miedo? Cualquier hospital, aunque la clínica sea la más linda. ¿Te pasa a vos también, Fabiana? Sí, me pasa, y yo tuve una experiencia, varias, ¿no? Pero bueno, en un momento a mi marido lo operan de la rodilla. Tuvo un dolor impresionante. Cómo estaba él con ese dolor de la rodilla. Bueno, la hago corta porque es una historia larga. Yo llego de trabajar, me quedo y lo cuido. Me quedo sentadita justo donde había un ventanal en la clínica. Había un ventanal y a mí se me había metido que abajo estaba la morgue. Uh-huh. De repente siento un grito desgarrador. Era un grito desgarrador, como una despedida, pero era un grito que no te lo puedo describir con palabras. Y en ese momento yo dije, una persona cortó la vida. Cortó. Presentí... Acaba de morir alguien, dijiste. Acaba de morir alguien, se cortó la vida. Lo pensé de una manera que me salió así. Y empecé a sentir esa angustia. Empecé a... quería llorar. Se siente, sí. Es increíble, quería llorar. Pero enseguida, yo como soy tan... viste, absorbo todo eso. Uh-huh. Y lloraba y se me caían las lágrimas porque me había agarrado una angustia muy grande. Bueno, a todo esto me manda un mensaje mi hija, Rocío, que viene a ver a su papá. Entonces yo le digo, bueno, el ascensor no sé qué pasaba, que no andaba, voy por la escalera, te alcanzo y te acompaño. Uh-huh. Porque era medio tétrico el lugar, o sea, era una clínica linda, pero era media tétrica. Y ella, viste, quería que yo la fuera a recibirla. Voy a recibirla y paso por una ventana. ¿Qué les digo? Que cuando Rocío atraviesa la escalera y pasa la ventana, una sombra negra oscura pasó y yo a Rocío le hice así, ¡tac! Wow. Y la corrí. A la noche la tuve que limpiar, porque ella se empezó a sentir mal. Se sentía agitada, se sentía nerviosa, se sentía que no era ella. Inclusive la mirada de mi hija Rocío era otra. Y la tuve que limpiar. ¡Qué bárbaro! Bueno, diste en la tecla, en las morgues, está lleno de historias, ¿no? Sí. De las personas que se dedican a eso, yo a esas personas las admiro. Sí. No podría hacer ese trabajo. Sí. Porque yo te preguntaba al principio, ¿qué relación tenés vos con la muerte? Porque creo que la muerte a todos nos da miedo. Por más que vos digas, la muerte es parte de la vida, es un paso, genial. Ninguno de nosotros se murió como para vivir la experiencia y volvió. Entonces, ¿qué te pasa a vos con la muerte, con la posibilidad de la muerte, trabajando en hospitales? Es raro porque es no solo por el miedo que por ahí me puede llegar a dar morir a mí, sino que se te muere un paciente. O sea, como yo soy muy nueva en esto y digo, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí. La verdad que sí. Y bueno, ahora que mencionabas lo de las morgues, para entrar al hospital donde voy yo, sí, entro por la puerta de servicio y tengo que ir por el segundo subsuelo. Tengo que pasar por el subsuelo y después subir al quirófano. Y abajo está la morgue. Y es muy raro pasar por ahí. Es una puerta. Sí. Bueno, y de hecho a veces están los cadáveres ahí porque ay, Dios mío, tienen que trabajar con eso. Es muy fuerte. Y pasar por ahí al lado, yo te juro que se siente una sensación como de frío. De sí. No sé, es muy frío. Particular. Sí, es frío. Vos es sentís fría, frío. Sentís frío, tal sí, cual. Es así. Y te hago la última.
Y te vamos a liberar agradeciéndote, Julieta, que hayas venido hoy. Y a ustedes que nos están mirando en este fin de semana largo, sepan que pueden ayudarnos, ¿eh? Ahí, cuando puedas mostrarle el QR a la gente. Esto es totalmente ad honorem, de buena onda, de buena voluntad. Acá con tu billetera virtual, con tu celu, con tu Mercado Pago, lo que aportes va a estar bien para seguir haciendo el mano a mano. Yo le agregué a mi canal de YouTube, a este donde estás viendo el programa, un botón que dice unirse. Acá abajo ustedes pueden unirse al canal y ahí también pueden hacer el aporte que quieran desde el país en el que estén. Y por otro lado les doy una primicia. Pronto, en estos días, vamos a hacer un cambio de día de la noche paranormal y vamos a ir de domingo a jueves. ¡Qué bueno! Cuento con vos también. Bien, Mariana. Sí, por supuesto. De domingo, sí. Mismo horario, 21:00, pero ahora en lugar de lunes a viernes vamos a ir de domingo a jueves en la pop. Te felicito, qué bueno. Qué domingo bueno. A la noche es espectacular. No hay nada domingo a la noche para escuchar ni para ver. Que los domingos son más tranqui, o sea, claro. Que va a estar buenísimo. Tal cual. Cerrás el domingo con me la encanta. Noche paranormal. Tenés un plan para el domingo. Hay un plan para el domingo. Está bueno, muy bueno. Bueno, te quiero agradecer que hayas venido hoy hasta acá, en el día en que grabamos esto, en este estudio. ¿Qué te sale decir para cerrar tu participación de algo que con tu corta experiencia y tu corta vida hayas aprendido del fenómeno paranormal, del fenómeno sobrenatural? Como un consejo a la gente que nos mira. Más que un consejo, bueno, es mi experiencia personal, es que yo antes era un poco escéptica, sinceramente, de estas cuestiones. Y hay algo más. Y hay que abrirse a sentir algo más. A experimentar y abrir un poco la cabeza a escuchar las historias que tienen para contarse y no tomárselo como algo que es mentira o un chiste o lo que sea. Abrir un poco la cabeza. Yo creo que desde que tengo esa sensibilidad, no sé, siento que pude tener algunas conexiones con la muerte, como hablábamos antes, que son interesantes, así que, bueno, ese sería el consejo que puedo darles. Yo te agradezco. Y Fabiana, ¿qué le decís a Julieta? ¿Percibiste algo, viste algo que le quieras compartir? Sí, que es muy intuitiva, tiene una luz muy especial, y en el momento que ella está en el quirófano siempre tenés a alguien fallecido que te está cuidando permanentemente. Te está cuidando, te está iluminando, te está dando esa energía, ¿sí? Y esa fuerza, porque sos muy nueva en todo esto, esa fuerza para que seas un excelente profesional. Así que yo la verdad te digo gracias por todo lo que haces, que para mí es un orgullo que haya gente como vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer, Héctor. Gracias. Feliz de estar acá. Bueno, gracias por haber venido. ¿Me van con un segundo? Ahora te saludo de nuevo. Pero para, quiero saludar a Nahuel de los Inspectores Paranormales, que está preparado, porque esto sigue, ¿eh? Te quedás, Fabiana, sí, ¿no? Sí, me quedo. Julieta, vos te liberamos, querida, ¿eh? Ahora te voy a acompañar. Okay. No sé si hoy sábado a la noche vas a salir o algo. No, sí, en la grabación, pero para la gente está viendo un sábado. Sábado a la noche, ojo, ¿eh? No, pórtense bien, porque acá somos todos fantasmas. Muy natural. Voy a saludar a Nahuel de los Inspectores Paranormales. Venite acá, ahí está. Bueno, estamos acá medio en la penumbra porque ahora vamos a charlar un rato con vos. Primero te quiero agradecer que hayas venido. No, por favor, sabes que siempre es un gusto. ¿Trajiste todo? Trajimos el juguete de siempre. El instrumental, exacto. La Spirit Box. ¿Qué es la Spirit Box? Contá a la gente que no sabe. Bueno, como decimos siempre, la Spirit Box es una... Como dice el nombre, es una caja de espíritus que nosotros usamos, que es un elemento que hace un barrido en AM, FM, de todas las frecuencias, en una velocidad que no permite ningún tipo de sonido más que un ruido de fritura, ¿sí? Que se conoce como el ruido blanco, sonido blanco. Ese ruido que genera que, a su vez, si hay alguna entidad cerca nuestro, pueda hacer ese elemento para que utilice para comunicarse con nosotros, si tiene algo que decirnos, una respuesta corta, generalmente no son frases muy largas, pero bueno, básicamente es eso. ¿Cuánto hace que te dedicas a la investigación paranormal? Te soy sincero, ya perdí la cuenta. Hace bastantes años que arrancamos y arrancamos con vos, hace fácil 6-7 años. Sí, 7 años atrás, que bueno, que empezó todo con una experiencia entre compañeros y amigos de trabajo, y hasta que te conocimos a vos y fuiste el que nos impulsó a tratar de compartir todas las experiencias, todo lo que nosotros generábamos con nuestras investigaciones. Y bueno, nada, hacia el día de hoy que lo seguimos haciendo con el mayor de los placeres. Bueno, ahora voy con vos. Dale. Bancame acá, que ahora te saludo. Ya llegó nuestra próxima invitada, que no la voy a develar todavía. Quiero que tenga un poco de misterio esto. Me voy a sentar acá. Me siento acá si no los molesto a los camarógrafos. Pará, quiero decirles algo.
vos te agradezco. Fabiana, quédate. Sí. Ahora llega Nahuel de los inspectores y ya está en el estudio la nieta del ex presidente Carlos Menem, la hija de Carlos Menem Jr., que esta semana que acaba de terminar fue protagonista absoluta del fenómeno paranormal. Esto empezó en La Pop el viernes pasado, donde, y se lo voy a preguntar a ella, espontáneamente, porque no es que yo le escribí o le insistimos, a mí no me gusta invadir a la gente. O sea, es cuando uno tiene ganas de contarla. Vos te debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. O sea, no te gusta pinchar a la gente para que hable. Siempre, o sea, respeto el lugar y el espacio del otro. Siempre. Sí, me pasa lo mismo. Te cuento lo que me pasó. Ella estaba siguiendo el vivo de Instagram de La Pop. Me escribe, tengo historias paranormales, me dice. Inmediatamente la llamamos. Yo pensé que iba a contar historias paranormales que no estaban relacionadas a su familia. Por todo lo que ya sabemos, la polémica, los quilombos. Bueno. Y sin embargo, en el medio de la conversación, ella contó algo muy fuerte que después tuvo repercusión en la tele, en el estudio Intrusos y otros eventos que nos va a relatar en primera persona Antonella Menem. Vamos a poner este informe de presentación y seguimos con ella. Y en un momento la agarra y dice, bueno, faltó que venga el perro. Entonces nos fuimos al auto, nos vamos y de la nada empieza a corrernos un perro que salió de la nada, empezó a correr el auto ladrando. Y le digo, ¿eso es un perro? Sí, frena el auto. Cuando frena, el perro viene, me saluda a mí, le hablo. Y yo hablando a la perra le digo, chao papá, porque lo que yo siento como que se reencarna, algo siento como que era él. Lo saludo y se fue. Obviamente soy una piba normal, humilde, todo lo que vos quieras, pero no entendía que yo era la nieta de él y que me podía llegar a pasar algo, ¿me entendés? Bueno, en ese momento también en Mar del Plata estaba el tema de los secuestros express y todas esas cosas, entonces ella me cuidaba muchísimo. Pero sí, la pasé bastante, bastante mal también por el tema del bullying en el colegio. Sí, yo no sé si creer, perdón, pero ustedes escucharon el ladrido del perro. Perro, ¿no? ¿Verdad? Sí, se escuchó un perro. Es como que estoy sorprendido frente a esto. Justo. Y le quería preguntar a Carlitos. Sí. Y nos mandan. En media hora teníamos. ¿Qué? ¡Wow! A mí me pasa como Antonella igual. Sí, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Paranormal. No. Nos mandaban a un Nos mandaban el micro. Escuchen, no sabemos qué está sucediendo. Sí, hay un problema técnico, la verdad que nunca suceden estas cosas, pero justo hay un problema técnico que se filtra. Bueno, Amalia lo dijo. Amalia. ¿Qué le pasa a ella también? Sí, sí. Está Antonella atrás y hay que creer. No, es que me pasa a mí también lo mismo que a ella. Es muy loco. ¿Pero qué te pasa habitualmente con estas cosas? No. Como mensajes, señales. Sí, señales. Ayer contó Antonella. Energéticos, ¿no? Cosas. Sí, porque nunca sucedió. Amalia, vos no te pasó. No, bueno, igual acá en América han pasado cositas. Sí. ¿Te acordás lo de vino la Graciela? Sí. Que empezó a sonar Queen de golpe y no. Sí, yo me acuerdo. De Bohemia. Eso. Pero no te da miedo, ¿lo sentís como algo lindo esto? Yo lo siento como que sí. No tengo miedo. Hay que tener más miedo a los vivos, ¿no? ¿Cuándo te mandaban el micro? Lo que vieron fueron hechos cronológicos. Primero Antonella hablando conmigo en la radio, cuenta lo del cementerio que ahora nos va a relatar acá con más ampliado. Después su paso por Intrusos y un perro que ladra, que no venía de ningún lado. No había un móvil abierto, no estaba el perro en la casa de Nahir Menem, no había un perro. Amalia Pinetto, la madre de Antonella, interrumpida
tres o cuatro veces por una interferencia terrible en el estudio de intrusos. Y lo último que veían es algo que yo hice para la radio, que fue cortar la interferencia, escucharla, y dentro de la interferencia se escucha una voz femenina que grita algo así como, yo interpreto que dice algo del apellido, era su apellido o algo así escucho yo. Sin embargo, hay mucha gente que en la radio me dijo que oía otras cosas, como por ejemplo la palabra homicidio. Está Antonella Menem con nosotros en el Mano a Mano Paranormal. Gracias por venir, Anto. No, gracias a vos por invitarme. Está Fabiana también, que se quedó, ¿eh? Hola, Fabi. Que usted se conoce, ¿no? Así que estamos todos en familia, ¿no? Me quiero muchísimo. No hay, ¿viste? No nos ponemos nerviosos. Esto es como estar entre casa. En casa. ¿Qué te pasa ahora que ya pasó toda la semana? Esta semana pasó de todo. Desde el viernes anterior que hablaste conmigo en la radio hasta hoy, pasaron un montón de cosas. ¿Qué conclusión sacaste vos? ¿A qué conclusión llegás? Yo creo que son señales que me está mandando mi papá. ¿Tu papá? Y mi abuelo también. Uh-huh. Ni bien sé que ellos seguramente quieren que se haga justicia una vez por todas, ¿no? Yo siento que ellos todavía están acá, cuidándome, y creo que hasta que no se sepa la verdad tanto de mi papá y que se haga justicia tanto de mi parte con la parte de Carlitos, no creo que se vayan todavía. Yo creo que están buscando justicia. ¿Pueden estar ellos acá? Sí. Pueden estar, inclusive, voy a decir... Antonella es muy intuitiva, y más allá de todo esto que acontece, que te ha sucedido, tu papá y tu abuelo están con vos permanentemente y te están guiando, te están mandando mensajes, te están mandando señales. Todo lo que estás haciendo, toda tu lucha, todo lo que haces, son ellos que te dan la fuerza. No tengo dudas de eso. Y ellos, de alguna manera, es como que están diciendo... Hacé justicia por lo que hicieron por mí. Tu papá está pidiendo justicia por lo que hicieron con él. Que con lo que hicieron con él fue... A él lo mataron. Sí. Es lo que veo, lo que a mí me baja de arriba. A él lo mataron, a él lo asesinaron. Y eso es lo que él quiere, justicia. Justicia, vos sos la hija. Y eso él siempre te está iluminando de arriba. Y yo lo presiento. Uh-huh. Terriblemente. ¿Vos lo sentís... Y te voy a invitar a que me cuentes de nuevo para el Mano a Mano lo que me relataste en la radio para mí. Yo te voy a decir lo que me pasa a mí, ¿eh? Espero que no, que nadie se sienta mal y que tampoco vos te lo tomes personal. Yo te creo a vos. O sea, vos me contás a lo que vas a relatar ahora y a mí me sale decir, yo te creo. Pero me cuesta creer, y espero que vos no te ofendas, Fabiana. No, por supuesto. Me cuesta creer que los muertos puedan estar entre nosotros, que los desencarnados puedan estar acá entre nosotros. A mí me cuesta creer. Me pasa eso. Lamentablemente es un rubro este que está tan lleno de chantas que le dicen a la gente, mira, acá está tu papá, dame la plata. No, entonces, perdónenme, yo te pido disculpas a vos, te quiero, te aprecio. Hay mucha gente que nos sigue y que me sigue en la radio. Está bueno que lo digas. Es fanática. Yo no soy fanático, ¿eh? Yo no soy, no me gustan los fanatismos. Me gusta pararme en el lugar más objetivo que pueda. Entonces quiero invitarte a que me cuentes lo que relatabas en la radio. Cuando vas al cementerio. Cada vez que yo voy al cementerio, en los aniversarios de mi papá o Día del Padre, siempre llovizna, llueve. Y cada vez que yo llego al cementerio, deja de llovinar o llover. Y cuando llego, automáticamente deja de llover y me alumbra un rayo de sol directamente a mí. A vos. Ni bien yo había ido con dos amigos, les fui contando en el transcurso del viaje qué era lo que pasaba cada vez que yo iba al cementerio. Perdón, ¿los restos de tu viejo y de tu abuelo están cerca? Están en el mismo. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Ok. En el mismo lugar. Y bueno, le iba relatando a mis amigos todo esto de lo que me iba pasando en el cementerio y también le había contado de que antes de irme al cementerio siempre aparece un perro, me saluda y se va. Siempre pasa eso. De la nada. Increíble. De la nada. Siempre. Esto no te lo pregunté en la radio. ¿Siempre es el mismo perro o distintos perros? Distintos perros, pero las últimas veces era otro. Sí. Ok. Era otro. Que es más, Carlitos Nair el otro día me dijo exactamente lo mismo. Me dice, ¿es un perro blanco y negro el que te va a saludar? Le digo, sí, es así. Entonces todo negro con manchas blancas. Le digo, sí, es ¿A él también le pasó? Le pasó. Cada vez que él se está por ir también aparece un perro, más él le da agua y todo. Perdóname, que Carlitos Nair es tu tío. Porque la gente no entiende nada. A veces claro, me dicen, como si fueran hermanos ustedes. No, siga la línea, querido. Es el tío. Porque no es un detalle menor. Yo ahora le pongo humor. Pero te vi que te entrevista a la gente y no saben ni... No entienden el parentesco. Sí, ¿no te pasó que te dicen no porque... Hermano, piensa no que es mi hermano, tal cual. Claro, sí. No es lo mismo. No, o sea, tal cual. Vos ahora te acercaste a tu tío, pero en algún momento estabas como distanciado. Claro, ¿no? Estábamos distanciados porque él estaba con mi tía en ese momento y bueno, se distanciaron por también temas que hubo. Los quilombos que tienen los Menem más allá de lo paranormal. Exactamente. Sí. Y bueno, nada, estábamos en el cementerio y en un momento yo me pongo. Bueno, primero pasó lo del que me alumbró rayo del sol y mi amigo se me quedó mirando como diciendo, bueno, puede ser casualidad.
Me pongo a hablarle a mi abuelo, a mi papá, y en un momento yo empiezo a sentir que venían caminando atrás de nosotros y se escuchaba al lado de un chico joven con la voz ronca como tengo yo y una persona mayor. Y a mí se me vino una imagen como de mi papá abrazándolo a mi abuelo y que venían caminando. Y en un momento dije, no, estoy loca, dije, la típica que uno piensa, me doy vuelta y en ese momento mis amigos también se dan vuelta y los miro, le digo, ¿ustedes escucharon? Me dice, no, sí. O sea, escuché a dos personas que venían caminando y nos quedamos tipo paralizados porque mi amigo más se asustó, mi amiga también, y le digo, te juro por Dios, pensé que estaba loca, yo escuché a mi papá y lo escuché a mi abuelo. Me dice, yo escuché lo mismo, o sea, escuché voces y escuché que venían dos personas caminando, me dicen. Bueno, seguí hablando, quedó ahí en la nada porque se asustaron, sí. Y yo me quedé ahí, seguí hablándole a mi abuelo y todo, y me dice, bueno, nos vamos, nos estamos por ir. Y me dice uno de los chicos, me dice, che, qué raro que no apareció el perro, ¿viste? Porque, claro. Che, bueno, otra coincidencia, o bueno, ya como que no querían guiando. Aceptar que estaba pasando eso. Y nos subimos al auto y cuando arrancó el auto, empezamos a irnos, vino un perro corriendo atrás, ladrando. ¡Epa! O sea, venía corriendo el auto. Te estaban guiando, te estaban exacto. cuidando. Y le digo a mi amigo, digo, ¿eso es un perro? Sí, frená. Cuando freno, me bajo del auto, el perro automáticamente sí. se viene adelante mío, se me sienta, me mira, digo, ¿cómo hacen los perros que te miran así? Sí, se me sí, quedó mirando, sí. me sentó, y encima la mirada del perro, es como que sentí algo, ¿viste? A través del perro. Exactamente, y le dije, chao papá. Y me puse allá y apenas le dije eso, el perro se dio vuelta y se fue. Entonces me subo al auto, obviamente llorando, y mis amigos no podían creer lo que había pasado, y cuando damos la vueltita ya el perro no estaba más. Así. Fue tu papá que te vino a visitar. Exactamente. La y mirada. Yo eso. Yo, no, cuenta. La mirada era, te juro por Dios, era. Sí, me impresionó. Así. Y bueno, mis amigos obviamente me dijeron, te acompañamos más porque claro, se asustaron. La gente se porque, asusta. Claro, porque me dice. Suele pasar una eso cosa, ella. Me dice, una cosa es que pase de casualidad ahí, pero vos ya nos habías contado de antemano lo que pasaba antes claro, de llegar al claro, cementerio. ¿Me claro. entendés? Muy fuerte. Sí. Y después tengo otra también. Quiero sobre esta historia sí, remarcar sí. dos o tres puntos para que Fabiana nos dé una mirada. Primero, porque sí. hay mucha gente que nos mira que, te digo, desde que ella salió al aire en la radio, no les miento, chicos, no saben la cantidad de mensajes de Instagram que no llego a responder sí. porque llegan tantos sí. que no los puedo ver los que están abajo. Les pido disculpas a todos los que no los respondí, no de mala onda, ¿eh? No los puedo ver directamente. Me tengo que sentar en la computadora y los voy a responder el fin de... ¿Sabes que a un montón de gente le pasa lo mismo que ella contó? Sí. Que como por eso te pregunté si los restos estaban juntos, los restos mortales de las personas, ¿no? Que estén los cuerpos en el mismo lugar, de alguna manera puede incentivar a que los espíritus estén juntos, porque ella vive la experiencia de ver a los dos, de sentir a los dos, de percibir sí. a los dos juntos, a su abuelo y a su papá. Olvídense acá de las figuras públicas de ambos. Sí, sí. Vos que estás mirando en off, te puede pasar con tu papá a y con tu abuelo. A cualquier persona le puede pasar. Pero claro digo, que estén sí. juntos los restos. De alguna manera puede potenciar esta situación de que los espíritus también, las almas estén juntas. Mirá, potenciar se pueden potenciar, pero así estén en lugares separados. En el cielo, en el universo se juntan sí. y están juntos y te van a iluminar y te van a guiar. O sea que se pueden potenciar, se potencian en el cielo, porque lo que hay ahí en ese lugar no es el persona, cuerpo, claro, ¿no? El no alma es lo que está ahí, es lo que no muere. Por eso yo pienso desde mi humilde lugar que la muerte no existe, que hay algo más allá. ¿Y qué pasa con todo esto? En el caso de Antonella, sí. en el caso de tanta gente que perdieron seres queridos, historias inconclusas, esto de alguna manera son mensajes que te están llegando a vos. Como te dije hace mucho y te lo digo sí. ahora, son mensajes que te están llegando y que te están cuidando, te están guiando para que esto, al fin de todo, tenga un final feliz. Exacto. Tuve varias también, me fui acordando, además el otro día hablaba con mi mamá, que esto no te lo había contado. Sí. Cuando yo vivía en Mar del Plata y tenía creo que 13, 14 años, me acuerdo que se me prendió la radio de golpe a las 3 de la mañana. Ahí está, mira. Y en la radio lo único que se repetía era que habían profanado la tumba de mi papá. Entonces yo voy a mi mamá llorando, le digo, mamá, ¿qué es profanar la tumba? Pues me asusté. Vos eras chiquita. Claro. Yo tenía 13, 14 años, sí. vivía en Mar del Plata, y le pregunto, le digo, mamá, ¿qué es profanar la tumba? Y mi mamá dice, ¿por qué? Porque se me prendió la radio de cine y están diciendo que profanaron la tumba. Y ella me explicó lo que era y yo me quedé, viste, así. Dios y también me pasó otra cosa más. Apenas me fui a vivir al departamento de mi papá, que fue sí. cuando me habían entregado el departamento. Sí. Me acuerdo que habíamos puesto internet por primera vez, entonces yo empecé a usar la máquina, no sabía usar bien.
también de la nada se me apareció el video del atentado, cosa que yo nunca en mi vida lo había visto. Te lo mandaron de arriba. Nunca lo había visto. ¿No lo habías visto por qué? Jamás, porque... ¿Porque no querías para que no te haga mal? Es que en realidad no sabía que había un video y siempre mi mamá trató de no decirme que había sido un atentado y de que estaba el video ese. Claro. Porque yo cuando vi el video ese por primera vez, que me apareció del nada, yo empecé a mirarlo, no sabía que era él, y ahí yo me enteré que a mi papá lo habían sacado vivo del helicóptero. Sí, ese video es terrible. Sí. Muy fuerte. Pues yo tenía 16 años y fue algo muy fuerte para mí. Fue terrible. Y ahí yo empecé a investigar. Después me puse en contacto con Caro Oltra, que me encontré con Caro Oltra y quisimos como investigar, meternos ahí de lleno. Porque en el helicóptero estaba Silvio Oltra. Exactamente. También, sí, papá de Carolina. Exactamente. Lo recuerdo, sí. Y al final decidimos como no meternos después de que empezamos a ver distintas muertes que había, claro, en el medio. Realmente da miedo, ¿eh? Vos seguís tirar de la cuerda fuerte. De esa investigación, sí, y te da muy miedo. Fuerte. Y cada vez que vas investigando, claro, vas viendo cada vez más cosas y te da miedo. Sí. Pero, quiero volver a algo del relato del cementerio y del perro. Porque también esto, vos lo debes haber escuchado, hace poco en el otro mano a mano que hicimos con Fabiana habíamos visto un video de una chica que había perdido a su papá y vino, no, a su mascota y vino un colibrí, ¿te acordás? A visitarla. Y ella decía, es mi mascota en el colibrí. Son ángeles. Y mucha gente te dice, es mi ser querido. A ver, que se entienda, no estamos diciendo que la persona reencarnó en un perro, pero yo creo, y acá sácame la duda, que el desencarnado, la persona que ya no está, puede enviarnos un animal para usarlo de puente de un ser vivo para mirarnos nuevamente a los ojos. Es como un momento y el animal después sigue siendo un animal sin el alma de la persona. Nos da esa paz, nos quieren dar un mensaje. A mí hace poco, y vos lo sabés porque yo lo conté al aire, Héctor, se me murió mi angelito, que es mi perrito, Toby. Y bueno, a ver, vino, ese día yo lo lloraba, estaba muy angustiada, yo sabía que él tenía que partir. ¿Pero qué pasó? Vino a visitarme una paloma que era color blanca casi, y hacía todo lo que hacía mi perrito Toby. Se fue hasta el bebedero a tomar agua, me miró. O sea, vienen a través de una persona o de una mascotita o de lo que fuere a darnos un mensaje, hasta una mariposa, un colibrí. Te dan los mensajes y está en uno captarlos o no. Tenés la suerte y ese don que los podés captar, como me pasa a mí, pasa a mucha gente. Mi perro lo veía, por ejemplo, a mi papá en el departamento. En el departamento. Sí, y no sé si Carlitos Nair se acuerda que fue la primera vez que él me vino a ver, que fue nuestro primer reencuentro, o sea, encuentro. Vino con Lucho Pineda y otro familiar más de la familia Menem. Y recuerdo que el perro se puso a ladrar a la escalera. Ahí está. Entonces, Lucho, mi amigo, como que se pone a llorar, o sea, el amigo de mi papá era, me dice... ¿Vos sabés por qué está ladrando el perro ahí? Le digo, no tengo ni idea. Siempre ladraba al mismo escalón. Me dice, porque tu papá se sentaba ahí a hablar por teléfono. Increíble. Y el perrito estaba en el lugar que estaba todo el tiempo. Qué todo bárbaro. El tiempo. Claro. El otro día en Intrusos se escuchó un perro que ladraba y no estaba no estaba en la casa de Nair. ¿Vos lo hablaste con él? No estaba. Por eso, no es que se coló por un micrófono. Clarísimo. Explícame, se escuchó. Se escuchó dos veces. Cuando habló tu mamá. Bueno, eso fue una interferencia terrible. Fue terrible. ¿Vos escuchás una voz en esa interferencia también? ¿O ya está uno se escucha? Escucho una voz y en el momento que estaba pasando la segunda interferencia yo te conté también. Sí, viste algo en el estudio, ¿no? Cuando pasó la segunda interferencia pasó algo por al lado mío y yo automáticamente, o sea, hice así y no sé si Pupito fue el que me vio o Guido, pero me asusté porque hice así, vi pasar a alguien y no había nadie, ¿viste? Donde estaba yo. Estaba sobre la escenografía, digamos. Claro, donde está la escenografía. Sí. Y yo vi pasar a alguien cuando fue la segunda interferencia. Dios mío. Y no sé si me vio Pupito, habría que preguntarle, que creo que fue él que te vio tu reacción. Cuando yo hice así, hice como que me asusté, un escalofrío. Me agarró un escalofrío y me quedé quietita. Fue terrible lo del estudio. Te digo, sonidista Intrusos habló conmigo, somos amigos, ¿no? Me dijo, mira, Héctor, hubo una reunión de los jefes técnicos porque fue grave lo que pasó al aire. Se interrumpió 4 veces la transmisión. No, y no fue el sonido. Y no fue un problema. La consola es digital, me explicaba. Claro. Mira, no puede ser un error técnico. Dice, yo bajé todo, los remos, digamos, yo apagué todo y seguía saliendo ese sonido. Pero yo escucho, además del ruido, una voz de mujer, escucho yo. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué yo presentí. Yo en ese momento me senté a tomar un cafecito, a descansar, y estaba mirando Intrusos, se la estaba viendo a Anto y a la mamá. Cuando la mamá de Antonella habla, yo empecé a presentir, me vino como eso de decir que era tu papá. Yo sentí
Te juro por Dios que sentí que era tu papá, que la estaba iluminando a tu mamá. Porque aparte, no sé si se dieron cuenta, la imagen de mi papá estaba en atrás. Estaba atrás, y tu mamá estaba adelante. Y todo ese amor que tu mamá iba contando, todo el relato, ¿sí? El relato. Empieza a, yo sentí como que se distorsionaba la voz, yo sentí desde mi lado. A mí, yo estaba ahí, a la distancia que está ella estaba la mamá, y yo estaba ahí en el estudio. Real, se me puso la piel de gallina, hice un vivo en mi Instagram y todos los técnicos estaban como, loco, ¿qué pasó? Fue increíble. Fue, el sonido en el estudio estaba al palo. Pero no aparte era una interferencia súper rara, no era una interferencia normal, era muy rara. Era violenta. Era muy violento. A mí no me asusta porque realmente, lo digo con toda la humildad del mundo y el respeto, estoy acostumbrada. Claro. Estoy acostumbrada. Entonces, a ver, esto quiero dejar en claro para la gente. Cuando tenemos escalofríos, a veces te agarra escalofrío y no porque sea algo malo. Cuando es algo malo, te agarra una sensación que querés eructar, que te duele la cabeza, que querés bostezar y te agarra un escalofrío. Pero a veces cuando son los seres queridos que nos vienen a abrazar, que nos vienen a iluminar, que nos tocan la cabeza, ¿sí? Que a vos eso te pasa, me parece, que te tocan la cabeza. Entonces se puede sentir un escalofrío, pero un escalofrío lindo, positivo, normal, ese escalofrío positivo. Fue, tipo, me agarró como, pero viste... Como un chuchito. Sí, pero no, mí no sentí. ¿Sabes qué? Porque tal vez era el padre de ella, enojado. Sí. Yo sentí a alguien enojado. ¿Lo puedo llamar a Nahuel? ¿Lo podemos llamar a Nahuel? Sí. Vení, Nahuel. A ver, pará. Yo espero la grúa así. Te voy a buscar yo. Dale, mira. Pará, perdón, que es un poco desprolijo, pero. Mejor estamos que en el mano a mano paranormal. Vení, vení, Nahuel. Permiso. Nahuel es miembro de los inspectores paranormales, que es una agrupación sin fines de lucro. Adelante, Nahuel. Antonio Menem, Nahuel y Fabiana. Nos volvemos a saludar. Nos volvemos a encontrar. Bueno, a Nahuel lo conozco hace muchos años y cumple, te lo digo a vos sobre todo porque vas a ser la protagonista si querés de esto. Ok. Si querés, si me decís no. Lo conozco hace muchos años. Lo mismo que me pasa con Fabiana. Yo soy muy desconfiado de la gente que se dedica a esto. Porque en general, insisto, me he encontrado con cada chanta. Sí. Mira, les cuento rápido. Una vez voy a la radio y invité a una... No voy a decir colega, a alguien que se hacía llamar medium. No, por favor. Y en la preproducción inventé una historia. No, porque ¿sabes? Desde que mamá se fue, mi mamá está viva, desde que mamá gracias se fue, que toque el otro, gracias a Dios. Entro al estudio y esta mujer me dice, está tu mamá acá al lado tuyo. Todo, no. Y cuando termino, mi mamá está viva. No sabía dónde meterse la mujer, ¿no? No se puede jugar con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Pero digo, viste, yo tengo una percepción también, aunque no soy medium. Bueno, nada, lo digo en función de que confío mucho en Nahuel desde su persona. Y contale a Antonella y a la gente que nos mira, ¿qué son los inspectores paranormales? Bueno, los inspectores paranormales, como estábamos hablando antes, surgió entre compañeros de trabajo, amigos, que, bueno, en lo particular, por mí, siempre tuve una percepción distinta de las cosas que pasaban alrededor. A veces por ser chico uno le busca una respuesta lógica a lo que no tiene una respuesta lógica, piensa que es el viento y esas cosas, pero bueno, los inspectores paranormales en ese afán de vivir esas situaciones nos fuimos a un lugar puntual que está en Córdoba a vivir esas sensaciones que en las páginas de internet te mostraban como algo paranormal. Y sin darme cuenta, desperté algo que en realidad lo había tenido siempre, que era esa percepción, ese sentimiento de todo lo que es paranormal y de darle un significado y una respuesta a todo eso. Y los inspectores paranormales, a partir de ese momento, lo que empezamos a hacer es tratar de ayudar a la gente. Yo recién estaba escuchando esto puntualmente del tema de lo económico. Uh-huh. Nosotros siempre lo hicimos con total desinterés. Simplemente es ayudar, simplemente es compartir esas experiencias, porque hay mucha gente que no cuenta o no te cree porque, una, cree que te estás mintiendo, dos, no te lo cuenta porque cree que lo podés tratar de loco o se te van a reír en la cara. Entonces, por muchas de esas cosas hay gente que no lo cuenta. De hecho, a mí me pasaba mucho hasta que, bueno, te vas dando cuenta de que, ojo, pará, hay algo más. Claro. Y bueno, a partir de ahí, los inspectores paranormales, también, como digo siempre, gracias a Héctor, empezamos a tener otro público, porque él nos abrió las puertas de en ese momento lo que era Bebana, y empezamos a compartir historias de mucha gente, y nos pasaba esto, de lo que dice él, de que vienen y te cuentan una historia. Sí. Y en lo personal, yo esas historias
como hace él, las tomaba con pinzas, porque vos no sabés claro. qué hay de cierto, qué hay que no es cierto, y hasta que vos no lo ves, no lo crees. Claro. Y bueno, nos fuimos, digamos, haciendo de toda esa experiencia, uh-huh. viviendo muchas situaciones puntuales que te estoy escuchando y la escucho ella también, de todo lo que cuentan que pasó. Y yo a él, ni bien entraste acá, voy a tomar algo que te dijo ella, que vos tenés a tu papá y a tu abuelo que están cuidándote constantemente. Yo a él, cuando vos entraste, yo no te vi entrar. Entraste y te paraste atrás mío. Mm. Y yo tuve una sensación de una energía distinta en el lugar. Y lo primero que le dije a Héctor fue, perdón que señale, lo primero que le dije a Héctor fue que vos tenés algo que está atrás tuyo. Está constantemente con vos. Hay una energía sí. cerca tuyo que, como dijo ella, es esa sensación de ese escalofrío, pero es un escalofrío por esa energía que te sí. transmiten. Sí. No es malo, pero vos decirle a tu papá, a tu abuelo, vos dale el nombre que vos quieras, pero claramente tenés algo que te está siguiendo y te está sí. cuidando. Sí. Eso es lo que siento yo. ¿Le contás a Donela qué es la Spirit Box? Bueno, la Spirit Box es un dispositivo que nosotros usamos, que como ves está encendido, sí. ¿sí? Es como si fuese una especie de radio. Esto hace un barrido de frecuencias de AM y AFM en una velocidad que, si te fijas, está totalmente rápido, no permite que haya ningún tipo de que enganche ninguna señal sí, de radio. ¿Sí? Va tan sí. rápido que no va a enganchar ninguna radio. De hecho, hace un ruido que a nadie le gusta porque es una fritura, que se le dice sonido blanco. Perdona, parecido a lo que interrumpió en Intrusos el sonido. Sí. Por eso pensé en él cuando sí, pasó parecido. Eso. Sí, claro. es parecido. Sí, por eso, sí. Cuando de hecho, sí. bueno, perdón que sí. vuelvo para atrás. Ella también dijo algo con respecto a lo que se escucha. Sí, para mí es una voz de una mujer. Sí. Y yo estoy entre justicia y policía. Mm. Esas dos palabras son las que a mí me resuenan de lo que dice la mujer. Lo último, porque para mí dice, es una frase, son dos palabras, pero la segunda para mí es algo de justicia o policía, porque termina en CIA, para mí, uh-huh. para mí. Pero bueno, y esto lo que hacemos nosotros es usarlo, mediante ese sonido blanco lo que le damos es la posibilidad, si hay alguna entidad entre nosotros, puede ser buena, puede ser mala, pero es el sí. instrumento que nosotros le damos para que se pueda comunicar con nosotros si tiene algo para decirnos, obviamente. Esto no es tablero Ouija ni no. ningún tipo no, de invocación. No, ¿eh? No, sí, sí, sí. Es algo mucho más, si se quiere, mecánico, que a veces da una respuesta y a veces no. Yo le decía a Fabiana sí. antes del aire, nosotros, a mí no me gusta hacer show ni circo ni no. nada. Si no pasa nada, no pasa nada. Fin. Tal y también cual. Le quiero pedir permiso, porque yo no sé si vos te animás a que hagamos una pregunta a la Spirit Box y vemos qué pasa. Sí. Sí, obvio. Lo vamos a hacer en vivo. ¿Quién me alcanza el micrófono? ¿Alcanza? No, este micrófono es para que lo tengas vos y apuntes al Spirit Box, Nahuel. Y contanos cómo es. Hay que hacer una pregunta, Antonella debería hacer una pregunta y probamos. Si querés... ¿O vos? Yo, no. Yo siempre le doy para la mí, posibilidad... La protagonista sí, debería, ni hablar. Yo sí. siempre le doy, obviamente, la posibilidad al que él quiere preguntar, que pregunte. ¿Querés que lo sostenga ella? Sí, lo que quiere hacer ella. ¿Tenés? ¿Te animás sí, a esto? No es nada raro. Sí, no, sí, sí, bueno, sí. bueno no sé si querés que ya lo que sí, empiece sí, a hacer. Sí, bueno. Ya. Ponele el micrófono sí, cerca al Spirit Box. Yo te doy, la recomendación que te doy es siempre que traten de hacer preguntas, que la respuesta pueda ser lo más corta posible, ¿sí? Como para que sea conciso. Ahí ya. Ahí, perdón. ¿Escucharon? Antonella. Estoy escuchando apenas lo agarré. Clarito. Antonella. Ahí se me puso la piel de gallina. Clarito. Pregúntale lo que quieras, sin miedo. Pregunta. Yo te lo tengo. Pregunta. No, si están al lado mío y si quieren que haga justicia con el tema de lo del atentado. Sí, se escucha. Apenas lo agarré. La verdad. La verdad. Esto no es muy común. Pregúntale algo. Si quiere que haga justicia con el tema del atentado. Sí, sí, ¿eh? Sí, clarito. Se escuchó clarísimo. Sí. ¿Puedo decirte algo? Sí. Poner el micrófono. Sí, dijo. Yo te pregunté si podía decir algo y dijo que sí. Yo estaba allá atrás de cámara, el dispositivo ya estaba encendido. Y yo cada dos por tres me lo ponía en el oído para ver justamente esto, que las interferencias que hay en el estudio no generen algo. No se escuchaba nada. ¿Me crees? Pero hay varias personas que están tratando de hablar acá. Sí, pero la voz es un hombre. Lo que hay se una voz masculina. A diferencia de los intrusos, se nota. Es un hombre. Papá.
Pregúntale. Yo presiento que es tu papá. Sí, dijo. No sé qué decir, estoy. Yo voy a decir algo. ¿Qué querés, pero... A mí me cuesta creer, perdónenme, no se me ofendan, ¿eh? A mí me cuesta creer. Pero estoy siendo testigo como la gente que está se mirando. Está escuchando esto. Clarísimo todo. Pregúntale si querés lo del perro, sacate la duda. Sí, sos vos el del perro. No, dijo igual. Yo no. Ahí apareció una mujer. ¿Y nos podrías decir quién sería el que se manifiesta a través del perro? No sé qué dijo, pero fue una palabra de tres sílabas. Sí, sí, una mujer lo dijo. Háblale, Antonina. Sí, no puedo, estoy... Sí. Vos tenés experiencia. Esto no es tan común que se escuche tanto. No. ¿Tenés algún mensaje para darle a Antonella? Miedo, escuché yo, ¿eh? ¿Ustedes tienen miedo o creen que Antonella puede llegar a tener miedo? Anto, hijo. Anto, dijeron, clarito. Anto, hijo. No está muy sugestionado ustedes. No, Héctor. Estamos escuchando. No, y te dijo no. Y sabes qué, ni bien ella agarró la Spirit Box, se escuchó Antonella. Pero Antonella dijo. Esto hola, se puede, la gente dijo. Que está mirando tiene más poder que nosotros porque puede reiniciar el video. Nosotros estamos esto en tiempo real, pero vos lo podés volver atrás y escuchar de nuevo. ¿Querés hacer... ¿Son mi abuelo o mi papá? Una musiquita escuché también, ¿eh? Esa voz fue de una persona más grande. Preguntale directo si es. ¿Sos mi abuelo? Sí. Ayúdame. Ayúdame, te dijeron. Sí, ayuda. Tremendo. Ayuda, se me pone la piel de gallina. Sí. Estoy presintiendo, Héctor, que están acá. ¿Vos estás planteando esto de...? ¿Sos mi papá el que pide ayuda? Hay otra cosa. Está angustiado tu papá. Vos estás hablando esto de la sugestión y demás. Los dos estamos escuchando prácticamente lo mismo. Está angustiado tu papá. Ahí fue tipo un llantito. Por favor. Hacele una pregunta, la que quieras. Sí. Hay una risa, ¿eh? Dale a hablar igual, hijo. Ahora habla. Pregúntale. Quiero saber si sos vos, papá. Sí, hijo. Abril, hijo. ¿La mujer que está hablando es la misma que hizo la interferencia en el programa el otro día? Ahí no se escucha. ¿Sos mi abuela Amalia? ¿Se escucha? Quiero decir algo. Perdón. Necesito interrumpirlo. Sí. ¿Se puede? Sí, sí, después sí. Después le digo sí, algo. No, le digo lo que me está pasando a mí. Sí. Me agarra. ¿No te quedaste como para? Me hierve la oreja. En un momento oreja. Me emocioné mucho sí, porque sentí que era el padre. Sentí que era el padre que estaba sufriendo, que estaba angustiado. Y yo soy muy sincera. Vos tenés una percepción diferente, obviamente, por lo que te pasa. Yo, ¿qué quieren que les digo? Lo que sí percibí algo denso. Sí. ¿Vos también? Sí. Como, bueno, pará, necesité decirle pará. Varias voces. Pará. Varias voces. Se ve que están pidiendo justicia por todo lo mismo, en realidad. ¿Qué? Es una familia, si te pones a pensar, sí. Es un grupo, no hay uno solo que pide justicia, es un grupo. Pero... Y perdón. Sí. Cuando vos hablaste de tu abuela Amalia, ¿puede ser? Sí. Se escuchó una voz de mujer, que eso es lo que yo te estaba marcando en ese momento. Había esa voz de esa mujer... Se escuchó dos o tres veces, pero se escucha como muy de fondo. Muy esa como voz así es abajo. Igual a la, que interrumpió en intrusos, esa voz de mujer. Yo no sabía lo de la abuela. Por eso no. Pero ahora puedo atar cabos. Siguiendo el relato de la historia, podemos entender que. Les digo la sensación que tengo ahora, capaz la compartís. Decida. Capaz la comparten. Sentí que obviamente hay muchas voces que quieren manifestarse. Muchísimas. Que quizás no son todas de tu familia. Hay muchas voces. Entiendo que hay mucho no dicho. Entonces, aprovecha la oportunidad
quien esté del otro lado para hablar. ¿Qué nos pasa a nosotros? No tenemos la posibilidad de minuciosamente escuchar porque esto está pasando en tiempo real. Ahora, la gente que nos mira, incluso nosotros mismos, cuando podamos ver esto, vamos a tener la oportunidad de escucharlo de nuevo, una y otra vez. Pero me da la impresión de que hay que analizarlo. Detalladamente. Es como todo, nosotros cuando hacíamos las investigaciones también de los inspectores paranormales, vos sabés muy bien que lo que nosotros hacíamos era, nosotros estábamos 2-3 horas en el mismo lugar, había veces que estábamos más, pero todo ese material se cortaba, se escuchaba un montón de veces, porque hay muchas veces que en el momento uno puede escuchar determinadas cosas y después cuando lo escuchás detalladamente, hasta podés escuchar más de lo que en el momento escuchaste. Cuando hablábamos nosotros, se escuchaba mucho mejor que había otra persona y un hombre tratando de hablar. Sí. Cada vez que nosotros hablábamos. Y muchas veces escuché como, que insisto, para mí era música. No sé el sentido ni el significado. Probablemente con el tiempo vamos a darnos cuenta por dónde iba. No quiero dejar de decir que a mí me cuesta mucho creer en estas cosas. Me gusta, me apasiona, me parece entretenido. Entiendo que es cautivante. Pero quiero pararme en ese lugar también, ¿no? O sea, acá estás la protagonista. Sí. Vos sos la que decís sí, siento, no siento. Nahuel tiene mucha experiencia, confío mucho en él, confío en Fabiana. Pero sí les puedo decir a la gente que nos está mirando que hay algo más. Sí. De eso no tengo ninguna duda que hay algo más. No hay duda de eso, hay algo más. ¿Sentís lo mismo? Es más, ahora yo, por ejemplo, tengo toda la parte de esta tipo ardida. O sea, calor, como que se siente calor. A mí me duele la cabeza. Y ahora les digo por qué. Puedo decir dos cositas. Y cerramos, respecto, chicos, porque estamos 5 minutos pasados. Perdón, con respecto a lo que decía ella, es tal cual. Cuando es algo malo, a mí me ataca directamente la cabeza. Sí. Lo otro, es entendible y es más que respetable que una persona se quiera parar desde el lugar de la duda. Pero ese lugar de la duda, que no les haga creer que es todo mentira. No, claro. Porque la realidad es que esto de que ella hablaba de la paloma, lo del perro, a mí, por ejemplo, me pasa con 2 personas y una me da señales a través de una mariposa y la otra a través de una vaquita San Antonio. Okay. Y yo creo que esas cosas puntuales, cuando vos pensás en determinadas personas y pasa, algo más hay. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo mismo conté en este programa la experiencia con mi viejo. Lo que pasa es que cuando te ocurre a vos en primera persona, ahí vos crees, yo creo, porque a mí me pasó. Claro, se entiende. ¿Entendés? Eso es lo que me ocurre con esto, porque soy testigo de un evento, como le debe pasar a mucha gente que nos mira. Pero sí, si el protagonista en primera persona tiene la experiencia y cree, obviamente. Por eso también es que cuando estuvimos con los inspectores en tu programa, habíamos empezado a invitar gente a que haga nuestras investigaciones, a que nos acompañe a hacer las investigaciones, como para que pueda ver que no está estábamos trucando nada. Eso creo que es lo más honesto que hay. O sea, compartilo. Lo más sincero. Fíjate que nosotros no. Además hay algo concreto, chicos. Ninguno se murió y volvió para decirnos, miren, es así. Así que el margen de duda hay que dejarlo siempre. Sí. Me parece. Che, quiero agradecerles a todos. Primero te quiero agradecer a vos, Fabiana. Gracias por este mano a mano. No, por favor. Para mí es un placer venir y lo hago con mucha alegría y mucho cariño. Y compartir con gente linda como ellos también me hace sentir cómoda. Eso es lo que creo que todos estamos de acuerdo. Sí. La energía es buena, de todos los que están acá, muy buena onda, hay buena onda. Gracias, Fabiana, de verdad. Gracias, Héctor. Nahuel, lo mismo, muchas gracias por haber venido. Sabes que es un placer y las veces que sea necesario, contás con nosotros, contás conmigo, con la Spirit Box, que bueno, es el juguete preferido que tenemos y para estas cuestiones está más que bien utilizado. Sí. Gracias. ¿Inspectores Paranormales en Instagram? Exacto. Tanto en Instagram como en el canal de YouTube, Inspectores Paranormales, ahí nos encuentran y tienen todas nuestras investigaciones. Gracias a Toto, que estuvo atrás de cámara. Gracias también a Julieta, que estuvo al principio del mano a mano. A Carlos, de aquí del estudio. A todos nuestros compañeros en las cámaras. A Fiorella, que armó todos estos paños. Antonella, te quiero agradecer personalmente que hayas venido. Tuviste una semana heavy. Y te hiciste el tiempo para venir, así que gracias. No, gracias a vos y a todos. Claro. Muchísimas gracias, en serio. ¿Pasaste un buen momento? Sí, me quedé medio. Más allá de la televisión. Pero estuvo quedó como choqueadito. Quedé media choqueada, sí. Así que nada. Es fuerte. Y agradecerle a mi amiga y a la China, Nati. China, y Nati, Alma Vida, que me vistió siempre ahí. Alma Vida. Alma Vida. ¿Y a vos cómo te siguen en redes? Antonella Menem. Bueno, ahí la busca. Mandar un saludo a tu mamá, a tu familia también. Y bueno, entiendo yo, esta es mi percepción, ¿eh? Creo yo que algo pasó desde la semana pasada donde vos te animaste a contar esto
y como un efecto dominó, empezaron a abrirse puertas. Sí. Estamos en el proceso, se van a seguir abriendo más, me parece. Exacto. Van a venir cambios. ¿Sí, no? Sí. ¿Vos lo sentís también? Sí. Recién, justamente, que ella también se asustó, estábamos hablando de este tema, lo de mi papá y todo, y se cortó la luz del negocio de ella cuando me estaba vistiendo para venir para acá. Todas señales. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Todas señales son. Todas señales. Y ella se quedó, me dice, justo mencioné lo del cementerio que contaste. Y gritó. Y gritaron de afuera. Para, voy un segundo y ya cerramos. Báncame, para que tu amiga. Natalia se llama. Sí. Para. Para sí. Natalia, así la gente también te puede. Perdón, ¿eh? Todas y ya señales. Nos vamos, ¿eh? Carlos, no nos eches. ¿Qué pasó? Estábamos en el local, estábamos hablando del papá de ella. Y de la nada se corta la luz. Y una persona afuera grita, cortaron la luz a propósito. Era la única voz que se escuchó. Y estábamos en. Y no había nadie. Flores. No, Flores. Lleno de lleno de gente y pudieron identificar. No, era un grito. Gritaron eso en plena calle y se escuchó el grito limpio. Mira. Vos que la acompañás a ella, ¿qué te pasa a vos? Digo, ¿te da qué sensación va? ¿Por dónde va tu cuerpo? ¿Por el miedo? ¿Por la curiosidad? No, la verdad estoy contenta porque sé que el padre la está acompañando. Vos sabés que todos sentimos lo mismo, ¿no? Te lo voy a decir yo sí. también. Yo siento lo mismo, ¿eh? Que tu viejo, no, tu abuelo no sé tanto, pero tu viejo está cerca. Sí, sí. Muy cerca. Sí. Está cerca, ¿verdad? Bueno, gracias también no, a vos. No, por favor. Es igual al padre. Gracias, Toto, gracias también. Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Gracias a vos. Pero también, todo el mundo lo siente. Creo que nadie lo dice, nadie se anima, pero me parece que está pidiendo justicia. A gritos. Justicia. Es difícil porque es un tema muy delicado. Pero bueno, depende de ello. Gracias, gracias. Dejo esto acá, chicos, gracias a todos ustedes. Voy a saludar al estudio, les quiero agradecer a todos. Gracias por haber venido. Pásenla lindo. La gente que nos está mirando, gracias por acompañarnos en este proyecto del Mano a Mano Paranormal. Sí. Nos vamos a encontrar pronto nuevamente acá en este canal de YouTube. Compartan el video, pásenlo, nada, comenten. Esto es de total autogestión, de emprendedor, de ganas, de ánimo, de amor, por estos temas que... Siempre, en lo personal, trato de tocarlos desde un respeto. No me gusta el show bizarro ni nada. Obviamente, hay una parte de curiosidad que yo tengo, por eso me animo a estas cosas. Pero siempre pidiéndole permiso a los protagonistas, ¿no? Nada de imponer una... No. Esto es, si vos querés, vamos juntos por este camino que, en definitiva, es de la curiosidad y del amor. Siempre. Lo paranormal para mí tiene eso, curiosidad y amor. Siempre, ¿no? Amor y respeto, sí. Siempre. Estamos hablando de gente que seres queridos que ya no están, y más allá de que en el caso de Antonella son personalidades famosas, todos perdimos un padre, todos tenemos un ser querido que queremos reencontrar, ¿no? Es así. Que queremos saber si está bien, que nos dé una señal. Tal cual. Siempre. De alguna manera u otra están y acompañándonos siempre. Gracias, chicos. No, gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Cuídense. Chau, chau. Mano a Mano Paranormal con Héctor Rossi. Con Héctor Rossi.